Hola cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C# .NET con procedimientos almacenados, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework, creado en www.video-tutoriales.net. Bien cibernauta, entonces hemos llegado al video número 50, vamos a tratar de que este sea el último video, debido a que tenemos semejanzas en lo que tiene que ver con proveedores y clientes. Recuérdate que en el modelo, como tal, en el modelo, ambos heredan de empresas. ¿Ok? Entonces, todos tienen nombre, dirección y teléfono. El combo de ciudades, que está acá con lo que se llama una asociación. Okay. Y acá es la parte de la herencia, la flechita que ves acá en los controles del Entity Framework. Entonces, aquí lo que nos quedaría sería límite de crédito vendedor y crédito pago. Entonces, vamos a cerrar aquí para que nos pueda quedar la parte del fuente. Y nos vamos entonces a acá, al botón nuevo. Y el botón nuevo, lo único que va a llamar es a this punto el método nuevo. Ahí lo tengo. Estamos listos. Entonces, en el método nuevo, lógicamente se limpian los campos, se inicializa todo, se coloca el grid view en el selected index en menos 1. Y entonces colocamos los botones modificar y eliminar en falso y el botón incluir en verdadero. Vamos a guardar. Y ahora pasamos al otro botón acá. En clientes a incluir. En proveedores ya tenemos más o menos el mismo código. Acá está botón incluir. Me voy a hacer una copia de todo esto y vamos a hacer los respectivos cambios, ¿ok? Entonces, con la intención de que, como es muy similar, se repiten apenas los últimos tres campos, tratar de darle celeridad al curso. Aquí tenemos, entonces ya no sería creamos el nuevo proveedor, sino creamos el nuevo cliente. Aquí ya no sería proveedores, sino sería clientes. Y aquí igual, clientes. Aquí la variable cambia a cliente, me la copio porque por aquí ya va a comenzar a dar error. Entonces pego acá, pego aquí, pego acá en teléfonos, en ciudades. Recuérdate que esto es link, ¿okay? Y acá sí cambia. Aquí lógicamente no es proveedor, sino es clientes. Cliente quise decir. Y acá, bueno, vamos a hacer lo siguiente, ve. Le vamos a colocar cliente, pero ahora no hay comprador, sino este cliente es vendedor. Entonces sería aquí txt vendedor, vendedor text trim. Muy bien, entonces esto que está acá corresponde en el formulario al límite de crédito, ¿ok? Entonces sería cliente punto límite crédito, ¿sí?
Esto se borra y aquí se hace una conversión. Convert punto to decimal y paso a el campo txt límite punto text. Yo lo tengo listo. Entonces aquí nos quedaría es cliente punto la parte que tiene que ver aquí con el checkbox, que sería, me tengo que ir al diagrama nuevamente, ya se me pasó aquí, cerré el diagrama, okay, lo abro nuevamente, crédito pago, exactamente, vamos, cliente punto crédito pago, aquí está, va a ser igual a chk crédito punto checked, estamos listos con el incluir, vamos a dejar aquí un espacito, guardamos y decir nota, ahora viene acá el grid view selected index change, es decir, nos vamos a WFM clientes, pero en el form, ok, y nos vamos al grid view, nos vamos aquí al evento index changed, este es. Entonces guardo acá, voy a cerrar el modelo por los momentos para ir aquí a proveedores y tomarme este código que está acá. Perfecto. Control C, me lo paso para acá adentro y hago los cambios respectivos. Igual acá, mira, ve clientes, aquí cambio a cliente, aquí cambio a clientes, perfecto, esto me lo copio para los primeros campos. Esto es para no tener que escribir otra vez lo mismo, porque ya se supone que con la práctica que hemos tenido ya debes tener la idea. Ok, cliente, cliente, entonces me faltaría, sería cliente pero vendedor, y aquí sería txt vendedor, aquí sería txt límite punto text. Y acá sería cliente, vamos a ver, cliente, el proceso inverso, ¿no? Cliente punto límite crédito punto tu string, perfecto. Muy bien, nos faltaría el check, chk crédito punto check igual a cliente punto límite crédito, perfecto.
Muy bien, entonces vamos a ver. Ok. Perdón, no es límite de crédito porque lo agarré arriba. Aquí es crédito pago, creo que se llama así. Crédito pago, exactamente. Ya estamos listos aquí. Todo lo demás va igual. Vamos a dar un espacito aquí. Guardamos. Y nos vamos ahora hacia modificar. Aquí tengo el botón modificar. Vamos a ubicar en proveedores la parte de modificar. Nos copiamos la parte de modificar. Todo esto que le hicimos paso a paso y explicadito. Y acá entonces vamos a pasar a cambiar aquí clientes. Aquí sería clientes o cliente, porque esta es la variable. Aquí sería punto clientes. Recuérdate que por el concepto de herencia, todo va, tanto cliente como proveedores son unas empresas, ¿ok? Entonces esperamos que allí no tenga ningún inconveniente. Utilizar los datos del proveedor, no es proveedor, sino es cliente. Y aquí también vale colocar cliente, cliente y cliente. En el link Q, en la consulta o link, como lo llaman muchos. Cliente, ¿qué dónde está el inconveniente, ¿no? Aquí ya no sería comprador, sino sería vendedor. Vendedor. Aquí ya no sería TXT comprador, sino TXT vendedor. Nos copiamos esta hacia acá y ya salimos de vendedor. Nos faltaría cliente punto límite, cliente punto límite crédito. Y aquí la conversión, es decir, convert, vamos a eliminarlo todo. Convert tu decimal y paso a txt límite punto text. Perfecto, muy bien. Ya nos faltaría a cliente punto, que sería crédito pago, es igual a chk crédito punto checked. Listo. Entonces nos faltaría simplemente el eliminar, ¿sí? Voy a dejar aquí abierto un poquito y acá. Aquí, no, aquí, acá. A ver, disculpa. Esta es la del using, esta es la que cierra, perfecto aquí. Aquí donde viene entonces la parte de el eliminar. Perfecto. Bueno, eliminar es cortiquito, cortico. Lo vemos aquí en la parte de eliminar. No te voy a explicar esto porque ya lo explicamos en la parte de proveedores y es lo mismo, si ven nota. Solo que tiene que tener claro es que por el concepto de herencia, tanto una empresa utilizada en proveedores es igualmente utilizada en clientes. Y ya lo vamos a ver.
Muy bien, entonces aquí sería clientes, y aquí cambio la palabra proveedor por cliente. Cliente. Aquí la copio. Ve que aquí esto sencillito, simplemente se borra con delete object y se hace el save change, pero aquí nos falta, en vez de proveedores, que sea punto clientes. Muy bien, entonces ya estamos listos con la parte del código. Vamos a probar ahora. Guardamos y ponemos a clientes como formulario, como página principal. Vamos a darle entonces un control F5 o un start without debugging. Ahí vemos que se está conectando. Muy bien, entonces aquí tenemos, ve. Registro de cliente, nombre, dirección, teléfono, ciudad, límite de crédito, vendedor y crédito pago. Bueno, podemos utilizar prueba, dirección cualquiera, teléfono, cualquier teléfono, la ciudad, vamos a ampliar esto un poquito más. Entonces, en los píxeles, vamos a ponerle en 20, Maracaibo. Límite de crédito, vamos a colocarle 15.000. Y vendedor, vamos a colocarle Javier. Crédito pago, vamos a marcarle que sí. Le damos a incluir. Y aquí lo tenemos, ¿eh? Con su ID, el nombre de la empresa es prueba y teléfono. Vamos a incluir otro más, pero antes vamos a modificar allí, acá, esto. Vamos a cambiarle el, perdón, estoy aquí en las propiedades, los 16 píxeles, el width no, es el height, que está en 16 píxeles. Vamos a colocarlo en 20 píxeles, a ver qué tal. Guardamos y volvemos a ejecutar otra vez, control F5. Ahora se ve mejor, ¿eh? Entonces vamos a ingresar otro más, otro cliente, vamos a colocarle C. Dirección ABC. Epa. Aquí, otro cliente. Dirección ABC. Teléfono, cualquier teléfono. Ciudad, escogemos Puerto Ordaz. Límite de crédito 18, 500. Y vendedor, Jesús. Crédito pago no. Le damos a incluir y ahí está. Otro cliente y prueba. Entonces, ve una cosa, si bien nota, si nos vamos aquí al SQL Server, date cuenta que en la última consulta que hicimos acá era con contra proveedores, pero ahora la vamos a hacer contra clientes. Y vas a ver, mira, ve. Este es el modelo relacional, mientras que aquí dentro tenemos en lo que es el modelo de datos, tenemos un modelo de datos que está orientado a objetos. Quiere decir que por herencia todo lo que se haga en proveedores debe caer en la entidad de empresa.
utilizando cada una de sus propiedades que allá serían campos, ¿ok? Y serían tablas en SQL Server. Este modelo relacional, entonces aquí te ves, te das cuenta de que la empresa tiene nombre proveedor 01. En este caso vamos a cambiarle acá por clientes y vamos a ejecutar nuevamente esto para que veas acá que debería, aquí va a cambiar los datos y va a mostrar lo que corresponde a clientes, pero en empresa debería mantener a nombre de proveedor más las que hemos agregado acá en el navegador, otro cliente y prueba, ¿sí? Entonces vamos a cerrar aquí y vamos a ejecutar en SQL Server. Y aquí está lo que te decía: nombre de proveedor se mantiene, otro cliente, prueba. Y aquí están los datos: mira, ve, límite crédito y límite crédito vendedor, uno que ya tiene el crédito pago, que fue el primero, prueba, este que está acá, y otro que no lo tiene pago, que no lo dejamos marcado. Vamos a eliminar al que dice prueba, ok. Primeramente vamos a modificarlo para que veas que modifica. Me voy acá a donde dice prueba y le voy a cambiar que en vez de 15.000 sean 20.000. 20.000, ok, y le digo modificar. Si le doy nuevamente, ahí me sale 20.000 y él me carga automáticamente lo que es la ciudad y yo la puedo cambiar. Valencia, le doy modificar nuevamente, le doy acá y aquí lo tengo. Valencia, los datos están funcionando bien. Si hago nuevamente por acá la consulta, la ejecuto, aquí tengo los datos que, bueno, han cambiado. En el caso de la ciudad ID, aquí está en el estilo relacional y apunta hacia la ciudad, pero puedes ver que aquí sí cambió el límite de crédito de 15.000 a 20.000. Entonces ahora vamos a eliminarlo, que es lo que nos falta, la prueba que nos falta que hacer. Seleccionamos a prueba, le damos eliminar y lo tenemos eliminado. Como vemos, si en realidad nos lo eliminó no solamente del modelo de datos del ADO.NET Entity Framework, sino también del modelo relacional. Bueno, hacemos nuevamente otra consulta y aquí vemos que tengo nombre de proveedor y otro cliente. Límite de crédito, Jesús, y crédito pago. ¿Ok? Entonces, con esto, cibernautas, espero haber dado un buen vistazo a lo que es la parte de la introducción al punto net entity framework, ADO.NET Entity Framework, con un modelo CRUD, modelo incluir, modificar, eliminar, que son los modelos básicos. Además, vimos cómo relacionar estas entidades y las propiedades con cada uno de los campos. Entonces, como te das cuenta, el código no es tan complejo, solamente hay que seguirle la lógica, ¿verdad? Vimos el tipo de dato GET, el tipo de dato que se utiliza para generar precisamente el código de autoincremento cuando estás utilizando ADO.NET Entity Framework, y vimos cómo se utilizan mucho las consultas LINQ. Bien, cibernauta, este ha sido otro de los cursos que hemos finalizado en video-tutoriales.net. Vamos a seguir realizando cursos sobre .NET. Vamos a pasar a realizar el curso de ASP.NET general,
tanto para lo que tiene que ver con C#.NET como para los programadores en VisualBasic.NET, donde vamos a desarrollar los mismos ejercicios en un lenguaje y el otro, ¿ok? Es decir, un solo ejemplo en ambos lenguajes. Ese va a ser el próximo proyecto que vamos a acometer. Tenemos pendiente finalizar en este mes de enero el proyecto Delphi. Estamos terminando también lo que tiene que ver con PHP y MySQL, con el sistema de avisos. Entonces tenemos bastante trabajo que hacer por allí, cibernauta. Esperamos entonces que te haya gustado esta parte y está pendiente que siempre recibes mucho más por lo que inviertes, ¿okay? Eso ya te lo ha dado, te lo ha mostrado la experiencia. Y siempre vamos a evolucionar, cibernauta, vamos a tratar de estar al paso y de una u otra forma contribuir un poco con la brecha tecnológica en Latinoamérica y España, que tenemos bastante colegas allá en España. No me gusta llamarlos clientes, son colegas, son amigos, ¿okay? Entonces les mando un abrazo a todos y de verdad para mí ha sido un placer servirles en este curso donde vimos C#.NET en WinForms utilizando procedimientos almacenados, que complementa el curso de C#.NET avanzado. Vimos ASP.NET práctico, donde no vimos casi codificación, pero aquí sí vimos codificación y vimos algo que muchos colegas quizás no están al tanto, que es el ASP.NET Entity Framework, en el cual tenemos varios proyectos contratados, educativos, que voy a compartir contigo. Proyectos más avanzados, proyectos profesionales. Te mando un abrazo. Y para mí, nuevamente, ha sido un placer. Te habló Javier Martínez durante este curso. Hasta entonces.